acompañar. El reto del día de hoy, ¿en qué va a consistir, Mariana? El reto de hoy va a consistir, pues ahora sí que nos dejaron subirnos a todos los juegos atracciones roca, pero nos vamos a subir a los más extremos. Y pues bueno, vamos a ver quién de las tres conductoras, de las tres producciones, pues tiene como más valor o aguanta más. No, ya estamos aquí temblando, ¿verdad, Karina? ¿Tú qué opinas de este reto? La verdad, yo sí estaba temblando hace ratito, pero no, yo pienso que yo les voy a ganar. Ah, veremos más adelante quién gana de las tres. Vale, vamos a echar muchas ganas aquí en la producción de Escena Social. Ya nos subimos al reto, el mayor reto, que subiese a GeForce, pero ya han traído nuevas atracciones para todos ustedes aquí en Juegos Roca y pues vamos a estarnos divirtiendo aquí. Y no se vayan y quédense con nosotros para que sigan viendo el resultado de este reto. Sí me dan mucho miedo estos juegos y pues ya me tengo que retirar. Yo sé que todavía quedan dos competidoras y pues ellas les encanta este tipo de juegos, así que pues veremos quién gana de las dos, ya que pues yo de plano me doy por vencida. Las dejo con ellas. Vamos a hacerle bullying psicológico aquí a la compañera de México Explorer, porque no puede ser que alguien de la producción se renuncie tan rápido a este reto. Después de un juego ya es así como que nadie se lo esperaba, estamos todos como que muy tristes y muy aquí como que queriendo, sí, estamos indignadas. Queríamos que aguantara más, queríamos que siguiera con este reto y pues es muy lamentable la situación. Exactamente, nos has decepcionado, Karina. No puede ser posible que después de una semana de haberlo planeado y estarnos apoyando, se retire el primer juego. Sí, ni siquiera se subió a los carritos chocones o alguna otra atracción aquí de atracciones roca, que la verdad sí es una emoción muy fuerte y todo, pero en México Explorer nos arriesgamos al límite y pues es una lástima que ya te vayas de este reto. Pues sí, chavos, pero para la siguiente va a ser mejor. Me entrenaré en subirme a los caballitos y de ahí estaré pues subiendo de tono pues para llegar a subirme hasta este juego. Ni modo. Debimos empezar por el carrusel. Yo me imagino que hubiera estado más acorde, ¿verdad? Sí, como que a Karina le quedan los juegos para niños. Bueno, pues a la otra la subimos y aquí vamos a seguir con el reto. Esperamos llegar hasta el final al reto GeForce y ojalá que nos vaya muy bien. ¡Friends with the monster!
Recomendamos mucho todas las atracciones.
atracciones y todos los juegos de atracciones Roca. Exactamente, y que bueno, pues ya mañana vamos a tener una entrevista, ahora sí que con el dueño de atracciones Roca, y pues la verdad que muchísimas sorpresas más. Sí, se nos estuvo escondiendo de la cámara, y aparte de eso nos menciona que el lunes puede haber una gran sorpresa para que ustedes estén muy al pendiente, va a ser publicada en los medios de comunicación, y ustedes van a seguir esto, lo que fue nuestro recorrido por atracciones Roca. Karina, estamos muy avergonzadas de ti, la verdad, estamos así como que todavía no lo podemos creer, pero pues esto quedó como un empate y nosotros nos divertimos. Oye, muchísimo. Le va a tocar castigo. Sí. Como fue la primera en perder y con un solo juego vamos a tener un castigo para Karina, ya se lo estaremos dando a conocer al público. No, de hecho, pasen a la página de México Explorer, incluidos toda la producción de México Explorer, y díganos cuál debe ser el castigo para Karina por haber perdido este reto. Y ya más adelante les pasamos el castigo de Karina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también a ti, Mariana. Me divertí muchísimo. Claro que sí, un verdadero placer pues estar de invitada y pues disfrutar de la feria de la FENASA, que estas atracciones Rocas, que la verdad que entre, como te digo, los mareos y los gritos y todo, pues me la pasé increíble. Muchísimas gracias. Bueno, pues los dejamos. Esto ha sido un gusto y vamos a un corte comercial y regresamos.